Muy buenas las tengan todos mis silencios. Estamos en un nuevo video de Pan Yukatsue. En la parte anterior donde pues lo dejamos aquí literalmente en el tutorial. Sí, hace mucho que no se había subido, desde hace dos semanas, no, una semana, perdón. No ha sido tanto desde que no le he subido esta pinche serie, que ya ni sé cómo sirven los putos controles. No, ya no me acuerdo muy bien cómo sirven los controles. No, ya no hace como mucho que no juego. Pues ya no sé, lo que sí me acuerdo es que tengo que hasta encontrar cómo se movía la cámara. Ya encontré, como si fuera Super Mario. Bueno, sí me voy a acordar en esta parte. Si todo se mueve como en el juego de... Ah, y aquí hay una monedita o lo que sea. ¿Cómo se sumerge? Ah, ya. Es que me tengo que acordar porque la neta no me acuerdo mucho de las guías. Igualito al de Mario. ¡Ah! ¿Se acuerdan del capítulo anterior donde decía que me faltaba una? Ahí está. Ahí está la que nos faltaban para completar esta cosa. O esta parte, por así decirlo. De las... ¿Qué eran esas cosas? Como... de las abejas. Colmenas o algo así son. No recuerdo muy bien, pero vámonos a la chingada. Sí, desde hace mucho... Desde hace dos semanas, bueno, prácticamente con esta ya son dos semanas. Pero, pues en sí, una semana. Acomoda bien la pinche cámara, cabrón. Pero bueno... Como les decía, yo soy virgen en este juego, virgen 100%. Bien hecho, chicos. Ahora os podréis enfrentar a la bruja. Pues claro que sí, muéstranos el camino. Hombre botella, he arreglado el puente, así que ahora podéis entrar en su guarida. Órale, gracias, Woodles. Buscadme adentro. Buena suerte. Buena suerte, a ver, ¿con cuál pego? ¡No! A ver, pego con él. ¿Con cuál pego? Ah, con este. Ya me acordé, es que para pegar a los adversarios es estar quietecito para poder. Ah, cabrón, no mames. ¿Va a ser una teletransformación o qué? Qué mamones se ven las... Este artijulio, según me comentan, me hará joven y toti vieja. Dejadme ir, bruja gorda. Mi hermano vendrá y te pateará el culo. Ah, cabrón. Baño, rescatarte no podría. Hay muchos peligros en mi guarida. Rápido, Kongru, activa esta máquina. Estoy harta de esta apariencia pésima. Sí, señora Gruti, corriente estar activada. Pronto estar listo. Baño, help me, please. Hijo de su chingada madre, la pinche bruja fea, güey. Ay, cabrón. Ahí está la fiesta. Va a comenzar. Comienza mis trucos y mis trampas. Y trampas, veremos quién logre triunfar. Pues yo. Pues quién más. El bien nomás es el único que triunfa. ¡Eh! Soy yo, el señor Giggly. Ahora búscame un cuadro al que le falte una pieza. Ok. ¡Órale! ¡Puzzles! Vamos a empezar con los pinches puzzles. Sí, vamos a empezar con los pinches puzzles. ¿Es en serio que no puedo acomodar la cámara? ¿Es esta? Nah. No es igual que Mario, está muy claro. Acomoda la pinche cámara, perro. Que no veo ni madres. Bueno, vamos a irnos por los caminos que se me hinche los huevos. ¿Por qué? Porque yo los swag. Y porque no, como les digo, nunca he jugado este juego. Órale, aquí es. Oh, la atiné. Para entrar en el mundo del cuadro, debe rellenar los huecos con piezas de puzzle. Tenemos la primera pieza. Gafotas. ¡Genial! Para rellenar los huecos, pulsa A. Si no queréis usar ninguna pieza de puzzle, pulsa B. Para macharos. Pulsa A. ¡Vámonos! La cancioncita. Ese es el cuadro, está completo. Y la puerta a la montaña de Mumfu se ha abierto. Eso ha sido muy sencillo. Las otras no serán más difíciles. He de deciros, joder. Bueno, ya nos abrió esta. A ver, vamos a irnos para acá. Córrele. Ah, no puedo hacer esto más rápido.
No es como los demás juegos, Siler. Tranquilízate. Ok, a ver cuánto duramos en acabar este juego. No sé si esté largo o no. No puede. No, no se puede. No se puede ir por ahí. Ah, qué cabrones son, Tiene un poco de temática igual que el juego de Super del Mario 64. Un poco, no creen que tanto tiene la temática. Pero en parte sí, como eso de los mundos, pero lo hicieron diferente. Hay tres nuevos movimientos para aprender en este mundo. Ay, cabrón. Chinga tu madre, encuentra la puta madre, no me dejó leer. No me dejó leer. No me dejó leer. ¿Y tú qué quieres? ¡Yupi! Me has salvado. Estamos agradecidos. Están como al pinche juego de aquel. Oh, tenemos que juntar cosas. A chingar a tu madre, perro. Que necesitamos más vida. Vámonos a ver. Lo bueno que tenemos el doble salto. El salto este. Y misceláneos que ya... Bueno, ya voy a tener nuevo celular. Para poder grabar mejor. Porque pues... Ustedes saben que se viene algo súper cabrón. Que es la tercera puta. Un poco resbaladizo, Encuéntrame y te enseñaré cómo subir por cuestas pronunciadas. Ok, déjame encontrar este cabroncísimo. De seguro está acá arriba. De seguro está acá arriba el cabrón. ¿Dónde está? No, tenemos que agarrar todo eso, pero que nos va a enseñar. No, güey, pinche Banjoy. ¡Ay, cabrón! ¿Qué es esto? Qué asco, me da asco, me da... Me está dando... Ay, cabrón, no sé, me dio cosa. Me dio cosa ver estas cosas, No sé, pero se ven muy, muy asqueroso eso, Mira, hay muchas... Hay muchas... Letras de música. Órale. ¿Y estos para qué son o qué? Sí, díganme para qué son o qué, aquí hay otra. Hijo de tu puta madre. ¿Cómo que no iba a poder? Ay, hay otra pieza. No sé para qué servirá, para juntar vidas o para qué, aquí hay otro cráneo. Hay dos cráneos aquí. Perfecto, acá juntamos a otro güey. Aquí está este güey para pues agarrarlo. Ah, no, esa es otra cosa, ¿verdad? No es un cráneo, son huevos. Hasta huevos ahí, somos huevos. Kazuy, ¿puedes aprender a usarlos? ¿Cómo qué? Debes buscar 10 pesos los otros en cada mundo. Te ayudaremos a progresar en la guarida de la bruja. ¡10! ¡No me jodas! ¡10! No mames, son un putero, güey. Cuando estés listo para salir de este mundo, vuelve a la zona de inicio y ponte encima del panel de salida. Ok, ok. Pero cuando ya haya hecho todo. Aquí está. ¡Quita poca! Yo ser ficha de Mumbo. Usar para magia de Mumbo. ¡Oh, de esa! Qué raro está este pinche juego. Ven, cabrón. Ahí es con el B. No me acuerdo que tiene que ser con el B. El trote de talón permitirá a Kazuy subir por cuestas. Pronúncialas con facilidad. Parece útil. ¿Cómo lo hace? Mate pulsado Z y luego C. Izquierda, sigue pulsando Z mientras mueves a Kazuy con el joystick. Ale a practicar. Ay, cabrón. Ah, cabrón. ¿Cómo? ¿Supones que es Z? Ah, cabrón. No le entendí ni madres, No le entendí, no le entendí. Lo único que le entendí es que puedo hacer esto. Ah, cabrón, no le entendí, la neta, no le entendí ni madre. Sube por cuestas pronunciadas con el trote de talón. Mantén pulsado Z y luego pulsa C izquierda. C izquierda. ¿Por qué es esto? No. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! Es para utilizar este cabrón. ¡Órale! O sea que puedo hacer esto, irme por aquí bien tranquilo.
¡Oh! ¿Quién diría que iba a servir para algo más este cabrón? Yo no sé ustedes, mis sileninos, pero voy a terminar agarrando todo lo que me encuentre, todo. Aunque se molesten. ¡Oh, qué aburrido, mis silen! Me vale verga. O sea, si es este juego, tengo que agarrar muchas cosas. ¿Qué es esto? ¡Un mono! Un mono gigante. Me faltó agarrar. Mira, acá hay otro, güey. Ya juntamos. Nos falta un total de dos cabrones para... No sé qué nos van a dar, la verdad. Les digo, soy virgen en este juego. Más virgen que tu jefa. ¡Oh, pinche Sealer! ¡Qué grosero! Pinche Sealer me salió bien grosero. Ni que hay acá. Uy, más. Más, úrale. Vámonos. Yo no sé, pero creo que voy a terminar utilizando a este cabrón pues para juntar todo. Yupi, ¿tenéis las suficientes notas para romper el conjuro de la... ¡Ay, no! ¡No! ¡Qué troll! De la primera puerta. Órale. ¿Cuál primera pinche puerta? No entendí ni madre. Bueno, no, ya por aquí ya agarramos todo. Vámonos por acá. Ay, güey, estas cosas que me dan asco. No sé, pero me dan mal rollito estas cosas, ¿eh? No crean que me están gustando. Como que me da cosa en la espalda a verlas. A ver, acá arriba, ¿qué hay? Sí, cosas. Vámonos que puedo subir normal, está muy claro, ¿no? Muérete, perro. Creo que las paneles estas nomás es para vida. A ver, ¿cómo era para caer? Como si fuera, ¿qué? Ah, dijo que íbamos a aprender dos movimientos, ¿no? Sí, me acordé. Entonces creo que el siguiente movimiento va a ser algo así como de aplastar estas cosas. Me imagino, ¿verdad? Porque si no, porque en los pinches trailer, nosotros, totems de Dumbo, alimentamos con piedras azules. ¿Y cómo crees que también te piedras azules o qué? No, aquí no. ¿Y este güey qué es? ¿Y esto qué es? ¡Ay! Ya le puse sus putazos sin que antes hablara. Pobrecito, güey. Acá hay otra. A ver qué nos va a decir. Todo nos está diciendo algo. Ah, esta vez nada. Ah, aquí está. Aquí está este güey. El último movimiento que aprender, yo creo. A esto le llamo el rompepicos. Salta y mientras estás en el aire, pulsa Z para que Tsukasui golpee fuertemente el suelo. Guguru, no me gusta cómo suena eso, Banjo. Acostúmbrate, Inidora, lo necesitarás a menudo. Como Mario. Sí, sabía. Igualito como a Mario vamos a hacer todo. No sé si se basaron en el juego de Super Mario 64 o qué pedo. Porque sí se está... ¡Ay! Azules. ¿Cuántas necesitaremos? Dice que bolas azules. Pues estas son las bolas azules. Yo creo que se le alimenta a este pinche tonto de mierda. Me cago en todos sus muertos. En su papá y en su mamá. Ándale, puerro. ¿Crees que me iba a derrotar o qué? Voy a dejar esas por si acaso las ocupo. Ya ves que de la nada ocupamos más vida. ¡Ah! ¡Nos falta uno! No sé qué nos darán, pero nos falta uno a huevo. A bebo soy... ¡Ay! ¡Un trofeo! ¡Ah! ¡No, no! ¡Es un trofeo! Es vida. No mames, qué chingón, ¿eh? Hay que entrar a esa guarida. ¡Ah, huevo! Necesitamos que... Dijimos que... Nos dijo que son 10 de esas. A lo que nos dijo. ¿Y este güey qué? ¿Y este güey qué? Nada. Ahí hay una arriba. A ver. ¡Ay! ¡Vámonos a agarrarlo! ¡Puta madre, no! Aquí. ¡No, misiler! ¡No! ¡Sí alcanzas, cabrón! ¡Yo lo sé! Sí, ya lo sé, nomás. Llevamos tres, ¿eh? Llevamos tres. Para acordarme. Yo creo que sí vamos a tardar mucho en acabar este pinche juego, güey. Y adentro, ¿qué vergas hay? ¡Qué chingados hay! ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso? Dice, yo seré Mombo, mejor chamán del mundo. Podemos ayudar a Manjo y a Mugrento Pájaro. Cuidado con lo que dices, friki huesudo. Bruja, esconder fichas mágicas del Dumbo. Encontrar fichas y Mumbo, ayudar. Banjo, no tener suficientes fichas. Mira, letero, traer más. Tengo que traer 5 de estas cositas. Bueno, vámonos. Yo digo que se va a abrir el tótem con este güey. Yo creo, porque se ve más que obvio la mamada. Vámonos.
Vámonos con el pinche pajarrajo. ¡Pajarraco! Vámonos, brinca perro. ¿Quién diría que este güey podía ir empinado? Literal, ¿eh? No me malinterpreten lo que estoy diciendo de empinado. ¡A huevo! Otro más. Otro más, cuatro. Nos faltan seis. Nada más que seis. Aunque el siguiente capítulo estoy seguro que los completamos, ¿eh? Vámonos. ¡Amoño! ¡Amoño, perro! Está muy bien el juego, la verdad. No los voy a criticar tanto. Aunque es una copia de Grand Theft Auto 5. Muy buena. Ah, no sé qué eran de Super Mario 64. Me gusta más irme con eso. Supone que aquí es para regresar. Supongamos, porque pues así es. Esa cosa sirve para regresarnos. Muérete, perro. En el agua de seguro va a haber algo. Y ahí está el otro, el güey. Mira, ya encontramos al último. Su puta madre, un rinocerontote. Lo bueno que sí sabe nadar. Ya, ¡ah! Nos da una pieza. Bueno, era obvio que nos dieran una pieza así. Pero ya veo, no es como Mario. Aquí lo que tenemos que hacer para cruzar mundos es juntando piezas. Piezas, pieza por pieza para poder completarlo. A ver, ¿qué más hay? Aquí hay más. Ay, qué pendejo. Lo malo de los mundos... De los mundos así, de los mundos acuáticos, es que se pone súper pesado el personaje. Pero pesado a morir, vean lo pesado que se siente. Se siente súper pesado, vámonos para arriba antes que te ahogue. Era lo único que desde Zelda que me acuerdo. Yo los voy a juntar porque ya vamos a llegar a las putas 100. De seguro llegando a las 100 me van a dar algo. ¡Nádale, perro! ¡Vámonos! Ay, cabrón. También a ver si le subo Resident Evil 3. Hace mucho que no lo he jugado también. Pero este güey, ¿qué nos dice? Nada. Solo nos da estas cosas. ¡Ay, hijo su chingada madre! El toro Mats. ¡Ah! ¡Ay! ¡Muérete, perro! ¡Ay! ¡Oh, nomás con tocarlo! Nomás con tocarlo me daña. ¡No! ¡Ándele, perro! ¡Ah, cabrón, no! ¡Nada! Ni muertitos ni nada, así aguanta los putazos. ¡Ah, qué buen putazo me puso el cabrón! ¡Ándele, perro! ¡Ándele, perro! Pone que debe de hacer algo, ¿no? No, nada, no nos deja nada, no solo es para tontarlo. Un momentito tan más... Pues ni tan placentero. Y dice... Grrr, este ser árbol de ganga. ¿Y qué crees que haga o qué? Golpear naranjas. De seguro tendré que hacer esto, ¿eh? Sí. No tocar barbas. Vámonos, vámonos. No. Es pegándole con él mismo, oso listo. ¡Ay! Nos faltan nada más que tres. Paps. Creo que allá arriba no hay. Sí, arriba creo que ya lo recorrí todo. Les digo, por ser nuevo, eso es lo que pasa. ¿Y este chango qué? Chispi hambriento, quiere naranja. Ahora alimenta a Chimpy. ¿Y cómo lo alimento? ¿A golpes o qué? Sí, hay que golpearlo al perro. A ver, ¿cuáles son los ataques especiales? ¿Y ahora para subir? A ver, ¿y ahora para subir cómo? ¿Ahora para subir cómo? A ver. ¿Tenía que pegarle a esto? ¿Como en Super Mario? No sé. Dice, esto ser naranja. ¡Oh! ¡Na! ¡Órale! ¡Qué mamadas! ¡Qué mamadas, güey! ¡Oh, Champi, gustar naranja de canga! ¡Chimpi, ayudar a oso gordo y a pájaro! Sí, era obvio que eso te tenía que subir a la verga.
Era más que obvio. Bueno, mis hilarios, aquí vamos a acabar este capítulo de Banjo-Kazooie. Espero que les haya gustado mucho este video, que lo compartas, que les dé like. Y nos vemos hasta el siguiente video de este juego que se me bugueó. Adiós.